La compañía de teatro se funda el 26 de noviembre del 2005. Fue una idea de relaciones interinstitucionales y mi persona de abrir lo que se llamaría la nueva compañía de teatro. Para empezar fue Bodas de Sangre. Mucha gente se me acercaba y me decía que por qué Bodas de Sangre, que si yo estaba medio loco, cómo íbamos a empezar con un clásico de poesía y prosa y bien difícil, porque era español y no se podía improvisar. Leonardo es un tipo de campo, quien tiene sueños, tiene muchos anhelos, el deseo de llegar a conquistar al amor de una chica. El papel que desempeño yo es el papel del novio. Es una persona que ama lo correcto, que ama a su madre, a su novia y espera siempre lo correcto de las cosas, ¿no? Bueno, mi personaje dentro de la obra es la novia. Es una persona un poco tierna, sensual, carácter también un poco fuerte, que planea dejarse llevar por el amor. Nos lanzamos, estuve haciéndole una preparación técnica, que serían unos 3 meses de preparación del método de Stanislavski, de sentido escénico, dicción, a esos 25 actores. Y ahí arrancamos con Bodas de Sangre, que se estrenó en febrero del 2006. 3 años. Ya pude comprar la viña. 3 años. Ella tuvo novio, ¿no? ¡Ya saben, amiga! Pero que tarde mucho, invitan de Perú, y si ya la compañía da su primer viaje internacionalmente a un festival internacional de unipersonales en Trujillo, Perú, los días 16, 17, 18, 19 de agosto, creo que fue del año 2006. Fue bien chévere porque nunca pensé que el público de Perú fuera tan abierto, tan espontáneo. Es decir, si aquí en Loja yo pensaba bien una obra antes de ponerla, en Perú la pensé también y dije, bueno, a lo mejor no entienden porque son monólogos, o como se le quiera llamar, unipersonales rusos. Entonces yo decía, a lo mejor no me entienden ni papa lo que yo les voy a hablar allá, y mucho menos un cubano metido en Perú. Contigo, Pan y Cebolla, fue algo chistoso. Queríamos conmemorar en grande el primer aniversario de la compañía de teatro. Y se me ocurre, Contigo, Pan y Cebolla, una obra de un dramaturgo cubano, Héctor Quintero, que por suerte y gracias a Dios fue director y profesor mío. Contigo, Pan y Cebolla, a pesar de que el autor diga que es comedia, yo la catalogo como una tragicomedia porque tiene elementos de tragedia y elementos de comedia. Pero es una obra súper genial, una obra que la trabajamos mucho menos tiempo de lo que se trabajó en aquel entonces Bodas de Sangre. Y me fue bien difícil porque yo quería que los actores, le tenía que transmitir a los actores, una, la idiosincrasia del cubano. Dos, la forma de caminar del cubano, de vestir, que nosotros somos muy extrovertidos. Y tres, la picardía esa del cubano con cómo habla. Entonces me tocó a mí hacer un proceso de ensayos, primero psicológicos, para llegar a lo que yo quería obtener de ellos. La compañía sigue trabajando y seguirá trabajando siempre. Que hagan del teatro su vida, pero nunca su vida un teatro. Eso no hago. Muchas gracias. Y yo corría con tu hijo. Hemos llegado a la conclusión de que el tabaco es una planta. En Europa quería seguir conociendo, ¿no? Pero también quería conocer los Países Bajos, ¿no? Países Bajos, ruines, miserables, como quieran decirle.
Estuve en Bélgica, un país muy bonito, pero no me gusta ir a Bélgica porque hablan en francés. Y el francés hablan así todo el tiempo y tú estás pendiente mirándole la cara ahí, que en cualquier momento encuentra algo aquí y te lo bota para la cara. No me gustó, no. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Pasito para hacerle un estado a su cocinera. Va de retro, la fe. Si mi cocinera fuera capaz de tal prodigio, hace más rato que sería mi esposa. No, hermano mío. Las mujeres solo se quedan en los platos sencillos. La menestra. El yapingacho. Algunas. Algunas, las más audaces, se atreven a hacer un huevo frito. Presidente y CEO del Canela, que lo echaron al mar, déjame decirle, o si no lo sabían, lo echaron al mar para que se lo coman los tiburones. Americanos deben ser los malditos. Tiburones chimuelo.
¡Quita! ¡Quita! Y aquí y dicen que lo que pasó allá en Honduras y en Ecuador fue obra de la inteligencia militar. ¿A quién con ese cuento? ¿A quién le van a hacer ese cuento? Eso no es posible, chico. Se han dicho muchas mentiras y casi todas falsas. ¿Cómo eso lo va a preparar la inteligencia militar? Eso no puede ser posible. O sea, es inteligente o sea, es militar, pero las dos cosas no pueden ser. Miércoles 22 y jueves 23 de junio, 20 horas, Centro de Convenciones de la UTPL.